Uno de los casos fantasmales más conocidos de México es el acontecido en la alcaldía Miguel Hidalgo, más en concreto en el número 51 de la Casa Cañitas. Esta historia tiene como protagonistas a una tabla ouija y a la familia del autoproclamado cazador de fantasmas Carlos Trejo. Iniciaré este capítulo hablándoles primero de los supuestos hechos paranormales, para después comentarles acerca del protagonista Carlos Trejo. A grandes rasgos, la historia es la siguiente. Una noche del mes de mayo de 1982, en la casa número 52, ubicada en la colonia Popotla, se reunieron 8 personas, en las que se encontraba Carlos Trejo, su hermana de nombre Norma y su primera esposa. El motivo de esta reunión fue para contactar con el espíritu del exnovio fallecido de Norma. Para esto, el grupo decidió utilizar una tabla Ouija. Una vez iniciada la sesión con la tabla, en la casa se hicieron presentes una serie de fenómenos paranormales del denominado tipo poltergeist. A la par de esto, el tablero comenzó a deletrear una serie de mensajes obscenos. Según la historia escrita en un libro por el mismo Carlos Trejo, en cierto momento de la sesión, uno de los presentes, que responde al nombre de Manuel, comenzó a convulsionarse a la par de gritar que nunca podrían parar lo que estaban desatando. Se comenta que cuando los presentes rociaron con agua bendita a Manuel, este comenzó a gritar que el líquido le quemaba, y una vez que las cosas se calmaron, Emmanuel aseguraba no recordar nada de lo acontecido. Los supuestos hechos paranormales aumentaron a tal grado de que sería presente una sombra encapuchada que atacó a la hermana de Carlos. Sin embargo, gracias a un crucifijo que estaba cerca, el ataque se detuvo. Tiempo más tarde, los afectados buscaron ayuda con un sacerdote, quien les aconsejó colocar una Biblia abierta. Por otro lado, Trejo junto a los demás involucrados decidieron intentar una limpia espiritual de la casa. Sin embargo, los fenómenos no se detuvieron y en cambio se incrementaron. Tras lo ya comentado, Carlos Trejo se hizo con los planos originales de la casa y descubrió que esta fue construida sobre un cementerio de monjes. A la par de esto, también descubrió que en la antigüedad en ese mismo lugar se habían llevado a cabo una serie de ritos extraños. Como se dijo anteriormente, los afectados buscaron ayuda de un sacerdote. Sin embargo, esta no sería efectiva, por lo que ahora decidieron pedir ayuda a una bruja, la cual les facilitó un tipo de amuleto. No obstante, este tampoco ayudó a los afectados. Pese a lo ya comentado, Carlos Trejo volvería a buscar ayuda mística de una bruja, ahora visitando a una bruja blanca, la cual le realizó una especie de trabajo espiritual con el cual por fin pudieron vencer a la oscura figura encapuchada. Sin embargo, el fin de los hechos paranormales se dio en conjunto a la muerte de algunos de los presentes en la sesión de la Ouija, de los que destaca la propia esposa de Carlos. Tiempo después, Carlos Trejo realizaría un viaje a Cuba, en donde escribió un libro que contaba todo lo vivido en la ahora famosa Casa de Cañitas. Como se dijo hace unos momentos, Carlos Trejo llevó su historia a un libro, el cual salió a la luz en el año de 1995, teniendo una primera edición que fue impresa por la editorial Selector. Tiempo después, saldría una nueva versión corregida y aumentada, ahora publicada por Editorial Planeta. Hablando más en concreto del libro que lleva por nombre Cañitas, este se encuentra repleto de errores tanto ortográficos como gramaticales y de sintaxis. A la par de esto, se comenta que parte de la historia, si no es que toda, fue plagiada de diversas películas de terror de los años 80. Por otro lado, en la historia del libro se comenta que más de uno de los involucrados murieron. Sin embargo, en realidad solo una persona perdió la vida y fue la esposa de Trejo, y su deceso no se debió a algo sobrenatural, sino a una enfermedad. Cabe destacar que pese a lo ya comentado, el libro de Cañitas se convirtió en un éxito a nivel nacional, a tal grado que la Secretaría de Educación Pública lo avaló como material de lectura en secundarias y preparatorias de México. Derivado de lo antes mencionado, la historia de Cañitas fue llevada al cine. Dicha película, cuyo eslogan fue "No es una película de terror, es verdad", se estrenó en el año del 2017, llegando a recaudar alrededor de más de 2 millones de pesos, a la par de ganar el premio Ariel a los mejores efectos especiales del año 2008. Ahora, les hablaré un poco acerca del protagonista de esta historia.
Carlos Enrique Trejo Ávila es un autoproclamado cazador de fantasmas nacido el 21 de julio de 1963. Según su propia página web, después de que él viviera una aterradora experiencia en la casa de Cañitas, tomaría la decisión de convertirse en un cazador de fantasmas profesional. Continuando con su supuesta labor como cazafantasmas, Carlos Trejo creó la Organización Mundial de Investigación Paranormal. No obstante, legalmente la organización no existe, dado que no se encuentra registrada por ninguna Secretaría de Gobernación mexicana o mundial. Por otro lado, Trejo también promocionaría e impartiría un supuesto certificado de investigación paranormal con valor oficial, el cual acreditaba a los cursantes como investigadores profesionales de lo paranormal. Sin embargo, y al igual que la organización de Trejo, este certificado tampoco cuenta con un avalúo oficial. Si bien Carlos Trejo no cuenta con algún certificado que lo avale como cazador de fantasmas profesional, él ha realizado una serie de investigaciones, como por ejemplo, investigar el caso de Jack el Destripador, el cual según Trejo no pudo resolver, dado que Scotland Yard no le facilitó los archivos previos de este hecho. Otras supuestas investigaciones realizadas por Trejo son los exorcismos secretos del Vaticano, la torre embrujada del castillo de Buckingham, los fantasmas del Hotel California y la tumba del jinete sin cabeza. Ahora, sin ánimos de ofender, se comenta que más de una, si no es que todas las afirmaciones hechas por Carlos Trejo son mentira, por lo que sus detractores afirman que el autoproclamado cazador de fantasmas sufre de mitomanía. Algunas de las supuestas afirmaciones hechas por Carlos Trejo son que él pudo leer los escritos originales de Nostradamus, que visitó las instalaciones del Área 51, que fue solicitado por Yoko Ono para investigar el fantasma de John Lennon, o que trabajó para los expedientes secretos X. Cabe destacar que en el año del 2007, Carlos Trejo fue arrestado y declarado culpable por uso indebido de documentos privados, en lo que se denominó como el caso Michelle, el cual involucró tanto a Televisa como a varios de sus conductores. Sin embargo, esa es otra historia. Y bueno, hasta aquí este capítulo de una historia paranormal que terminó siendo una farsa. Cuéntame, ¿llegaste a leer el libro Cañitas? Recuerda que si te gustó el video, deja tu like, comenta y compárteselo a quien más confianza le tengas para que este pequeño pero genial canal siga creciendo. Yo soy tu amigo Kenji Black y esto fue Pasajes Misteriosos.